Viviendas consumidas por las llamas se ha vuelto recurrente en Barranca Bermeja. Según información de bomberos voluntarios, en lo que va corrido del año, se han presentado 42 incendios estructurales, dejando pérdidas económicas y varias familias damnificadas que lo han perdido todo a raíz de esas conflagraciones que en su mayoría se deben a las malas conexiones eléctricas, ocasionando cortocircuitos. Han habido y hemos tenido incendios donde desafortunadamente se han atendido varios incidentes donde desafortunadamente el número de viviendas, el número de locales comerciales no ha sido uno, sino han sido varios. El comandante de bomberos Alexander Díaz dio a conocer que es importante revisar las conexiones que tienen en las casas y tener en cuenta las normas básicas de seguridad. Y en caso que se presenten estas situaciones, saber cómo actuar y llamar al número de emergencia. La recomendación que podemos dar por parte de nuestra institución es estar revisando constantemente la parte eléctrica de nuestros establecimientos comerciales, revisar periódicamente los elementos de seguridad de nuestros locales comerciales y de nuestras viviendas, buscar la forma de acercarse al cuerpo de bomberos, que bajo el artículo 42 de la ley 1575 estamos autorizados para realizar unas inspecciones de seguridad. Asimismo, es necesario que cada vivienda cuente con un extintor. Puesto, por ejemplo, en el tema cuando se dan capacitaciones se hace una pregunta, el cual se corcha por encima del 90%. ¿Tiene usted un extintor en su vivienda? Entonces comienzan a decirle a uno, sí, lo tengo en el carro, sí, lo tengo en el negocio. No, en mi casa yo debo tener un extintor adecuado que me proteja mínimamente de cualquier incidente que yo tenga en este lugar. El llamado que hace el cuerpo de bomberos es conocer primero qué elementos pueden provocar estos incendios y estar siempre revisando sus redes eléctricas y llamar al número de emergencia 119.